Esta idea surge después de casi un año de trabajar con las barras populares y las barras organizadas, especialmente con los del sur y con la resistencia norte. Empezamos a encontrar caminos para tejer. Hay muchos caminos para separarse, porque ellos son rivales deportivos, porque son contrarios, porque unos son verdes, otros son rojos, pero lo que hay que empezar a encontrar en el país, y estos barristas fueron capaces de demostrarnos, son esos puentes que tejen, digamos, esa rivalidad y que demuestran que ellos no son enemigos, por más que tengan una camiseta de un color distinto. Entonces encontramos en la música ese puente, esa manifestación artística que logra poner por encima cualquier rivalidad y pones el orgullo paisa, el orgullo antioqueño. Estos muchachos de aquí lo que demostraron es que sí tienen ganas, que son capaces de tejer país. Los muchachos tuvieron unos monitores de la banda sinfónica, músicos profesionales, que estuvieron trabajando con ellos varias secciones. Las trompetas de los muchachos están corriendo mucho, y no están viendo la... Después se hizo un primer ensayo en recinto cerrado, tratando pues de que no tocaran tan fuerte como lo hacen en el estadio, sino que como ya estábamos con la banda sinfónica de la Universidad de Antioquia, ya empezáramos a mezclarnos de forma que la música fuera sonando y fuera sonando. Y ya hicimos un ensayo general en el estadio. Bueno, les digo, el Parque Bolívar no admite una segunda versión. O sea, estamos en concierto y lo que salió, salió. Al inicio del proyecto teníamos ciertas dudas al respecto, porque era algo histórico, algo que no habíamos realizado. Las veces que nos habíamos enfrentado, por decirlo así, compartido con los del sur, había sido de una manera diferente, tocando el uno por un lado, el otro por el otro, en los mini clásicos que se hacen en la ciudad. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia. Tal vez en la gente haya un imaginario de que hubo dificultades, de pues, el pensamiento que tiene todas las personas de una rivalidad. La percusión no se va a mover de donde está. Listo, los únicos que se mueven son los vientos y los bronces que van a venir. Pero aquí las dos instrumentales asumieron el trabajo con la responsabilidad que se debe. Entonces eso facilitó mucho todo este proceso. Que el domingo va a salir perfecto, listo. Bueno, muy bien. En la banda no habíamos tenido de pronto una comunicación tan abierta con músicos profesionales. Para muchos es tal vez la primera experiencia con personas que son totalmente profesionales y dedicadas a este tema. Nosotros nos hemos desarrollado, digamos que a partir del empirismo. Entonces es un aprendizaje total que en cada ensayo se iba... digamos que observando cosas que no solamente aplicaríamos en este concierto, sino que a futuro nos pueden servir a nosotros para tocar en la tribuna. Esto es celebrar la vida y esto es decir que sí se puede, que en Colombia sí se puede. Ser barrista es muy difícil y ser músico dentro de una barra es todavía más difícil, porque ellos son los que alientan al equipo de sus amores todo el tiempo, sin parar. El evento de hoy es supremamente importante para la ciudad porque es un homenaje que se hace a estos muchachos que todos los partidos de fútbol animan su equipo de forma voluntaria. Ellos mismos montan sus propios repertorios y es un homenaje para ellos. Qué privilegiado me siento de pertenecer a este universo. Aunque para muchos sea solo bulla, para mí es un orgullo inmenso.
La murga es un concepto que no puedo describir con exactitud. La murga es ese combustible que revitaliza mi juventud. Aquí primó el respeto, hay que decirlo. Los muchachos de ambas instrumentales asumieron con el profesionalismo que se debía este evento. Se gana recuperar espacios públicos de una manera distinta. Se gana acercar a gente que no ha estado cerca a las barras de esta manera y que los empiece a ver de una manera distinta, no como unos violentos como normalmente ha sido, que los empiece a ver como músicos, como artistas, como cultura. Al principio fue un poco, pues, teníamos ese miedito de estar tocando de una u otra manera también con músicos profesionales como son los de la banda sinfónica. Fue un reto, lo asumimos como un reto y es allí donde nos pusimos en la tarea de metérsela toda a los ensayos. Madrugando, trasnochando, en fin, un sinnúmero de situaciones que nos tocó a nosotros asumir para poder que hoy esto fuera un éxito, y creo que hoy nos sentimos totalmente orgullosos de que hubiese salido de la manera en la que salió. Pues ya como llevamos varios ensayos con ellos, yo creo que hasta lazos de amistad se han venido forjando. Muy bonito eso, que no solo entre los del Surí, nosotros como Murga el Indigente, sino también con la banda sinfónica. Y es muy bacano porque estamos los dos lados de la balanza. Está, por decirlo así, la ñoñería de la academia y el empirismo innato de las barras y del sentir popular. Y llegar a encontrar ese equilibrio, ese punto medio entre ambos, fue muy bacano y me parece un experimento muy, muy, muy de resaltar como tal. Toda la vida, a de la chava, de la chava, de la chava. Entre ellos ya se dan la mano, entre ellos afinan juntos, se saludan como colegas músicos, pueden seguir siendo distintos, cada uno se mantendrá en su equipo, cada uno se mantendrá en el Medellín y en el Nacional, pero hoy se dan la mano, se respetan, se miran a los ojos y se dicen que sí se puede tejer país. Soy antioqueño toda la vida y por Antioquia he de morir. Medellín es una ciudad muy bonita y nosotros los de la banda sinfónica tuvimos la oportunidad de conocer a estos muchachos y nos llevamos unas sorpresas grandes porque son seres humanos grandiosos, son unos seres humanos maravillosos y todos, entre ellos mismos también, los del sur con la murga, seres maravillosos que todos nos unimos y mirá los resultados, fueron espectaculares. Thank you.